Le pega Orión. El pelotazo que viene devuelve Tuzio. Aquí recibe González. Este es de Alessandro y este es González. Marcado por Villagra. La pelota la busca Silvera. Ahí está Silvera sacándola. Le queda Placente. Puede ser gol. Ahí está. Descuenta los 24 y entonces, señoras y señores, 2 para River, 1 para San Lorenzo. Bergesio lo hizo. No estará por construir una hazaña el equipo de Ramón Díaz, ¿no? Con 2 goles en contra, con 2 jugadores menos, se pone a tiro de definirlo por penales. Le hace circular la pelota con una facilidad. Hubo un gesto de Silvera, este, que es importantísimo. Viene y gana. La mejor participación de Silvera en todo el partido. Placente, Bergesio. El zurdazo. No puede cubrir Falcao. 2-1 y nos vamos a los penales en un partido tremendo, señores. Se viene Rosales. 9 contra 11. ¿Cómo se va a defender San Lorenzo? ¡Oh, la flauta! ¿Le quedan cambios a Lorenzo? Sí, un cambio le queda. Que están Hirsig, Menzegués, Boborini y Romeo para entrar. Pensar que casi pierde jugadores recién San Lorenzo, ¿no? Antes del gol por alguna otra expulsión. Estuvo a punto Silvera de irse de la cancha por el golpe que le dio a Tuzio. La arenga de Simeone, no se caigan ahora. Es esa tensión del fondo de River en esa pelota, ¿no? Eso también tiene que ver con el árbitro del partido, ¿no? Silvera está jugando gratis y participó de la jugada. El pelotazo para Silvera, saca Tuzio. D'Alessandro, Silvera. 9 contra 11. D'Alessandro. Quedan 20 minutos por jugar. Sigue D'Alessandro. Lucha D'Alessandro. Ferrari. Tuzio, Placente. El viejo Placente se juega la ropa. Saque de arco. Aquí el gol. Ya la jugó Placente para Bergesio. Es Falcao el que viene a cubrir. ¡Qué bien la cruza! ¡Qué golazo el de Bergesio! ¿No? Alexis Sánchez a la cancha. Hay plancha de... ¿Y se va alguien o no? Porque hay tantos amonestados que no, ya... Rosales que recién entró, ¿no? 6 amonestados en la cancha tiene River. Abreu, Villagra, Ahumada, Tuzio, Carrizo y ahora Rosales. San Lorenzo solo a D'Alessandro y Orión. Sí, claro, pero le arrancaron 2. Señores, tiro libre para San Lorenzo. Está con 9 San Lorenzo, 26 y medio. Otro gol de San Lorenzo y lo mete en la clasificación directa, ¿eh? Hay tiro libre. Hizo cambios ofensivos Simeone, ¿no? Sacó a Augusto Fernández y metió a Rosales, ¿no? Sí. Hay tiro libre. Se cebó Simeone también, ¿no? Hay un codazo de Bergesio contra Villagra. El centro de González. Saca Falcao, no puede Ferrari. Aquí está González. Rebota la pelota en Ferrari. D'Alessandro, habilitado Aguirre. Cierra Tuzio. Corner. Corner para San Lorenzo. Increíble lo de River, desconcertante, ¿eh? Tiene 2 más en la cancha. No lo sabe utilizar. San Lorenzo se lo lleva por delante. Con la misma fortaleza que River ganaba el primer tiempo, ahora San Lorenzo lo está empatando para aquello de ir a los penales. 27 y medio. D'Alessandro. ¡Bergesio! ¡Gol! De San Lorenzo. Bergesio. Señoras y señores, milagro. Milagro por ahora, milagro en la cancha de River. Con 2 menos. Bergesio, San Lorenzo. Empata el partido 2-2. Señores, increíble, pero real. Empieza a construir, dijimos hace un rato, una hazaña tremenda. Ahora River tiene que convertir 2 goles, porque San Lorenzo convierte 2 de visitante. Bergesio, el héroe de la noche, ante un River increíble, increíble, insólito. De la fortaleza, de la potencia, desde la victoria con hombres más en la cancha, pasa a ser reducido por muchos menos. De un tiro de esquina, de una pelota quieta. ¡Qué bien Bergesio! Adelantándose, ganándole a Villagra, metiendo el cabezazo abajo para que se...
San Lorenzo lo empate, para que San Lorenzo se clasifique, para que River esté obligado ahora, en un Monumental que estaba eufórico, a tener que convertir dos goles para poder pasar. Gergesio le dice a Ramón, yo me quedo casi como de ocho. Bueno, dos líneas de cuatro le pidió. Sánchez está libre, Alexis Sánchez. ¿Por quién entra Alexis Sánchez? Por Villagra.